Hablemos de esto. Cuarentena, vida en pareja, ha estado, se ve que muy repartido. La mitad está mejor que antes, pero la otra mitad pues ya ha tirado tabique en casa. Y están viviendo en estancias separadas. El confinamiento, va la pregunta. ¿Se carga la pareja o la refuerza? Tiempo. Bueno, pues un poco al 50%, porque los hay que, bueno, conviven más, aprenden de la experiencia, y pero los hay que no también, y como mínimo 50%, con tanto roce la cosa acaba muy mal. Fíjate que no en vano, justo después de las vacaciones es cuando se producen más divorcios, ¿no? Porque hay más relación. Imagínate ahora 2 meses ahí, todos juntos en casa. Con niños algunos. Eso es. O sea que, por lo tanto, 50% por lo menos les ha ido fatal. Están consultas de los psicólogos, ¿no? Haciendo terapia. Corren. Pero vamos a centrarnos en esto que dices de los roces, porque he leído estos días muchas noticias que apuntan que el confinamiento dispara la infidelidad. Pero es que un 20% de las parejas ha saltado al confinamiento para tener encuentros en lugares como los pisos en B&B, que le falta decir, en el 1% de los casos la engañada es una gran hermana. O sea, porque vamos a ver, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo ahí te diría que en general, oye, quitando el confinamiento, muchas parejas son infieles, ¿eh? Las encuestas dicen que el 50% de los hombres son infieles y el 33% de las mujeres también. Yo creo que ahora en el confinamiento... O sea, que hay un 17% de hombres que están por ahí arañando las paredes, ¿no? Porque no me salen los números. Bueno, ahí es un secretito que podemos hablar otro día, cómo salen los números. Pero lo que está claro es que ha habido un porcentaje aunque haya confinamiento, aunque haya hasta leyes en contra... ¿Sabes? Han seguido siendo infieles, pero es algo que pasa siempre, tengo que decir. Bueno, y cuando la pareja, por ejemplo, está a punto de... Ya lo ves, ¿sabes? Muchas veces ya lo ves. Que se tienen ganas de discutir, que estáis flamenquitos los dos. Esa es... Porque eso se nota, ¿no? ¿Sabes? Cuando dices, si no hay motivo, pero es que qué ganas tengo de discutir ahora mismo. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo parar esa escalada de tensión? Se puede hacer perfectamente, Dani. Las parejas se pueden reenamorar. Esto yo lo he visto un montón de veces, aunque parezca extraño, parejas que llevan mucho tiempo yendo mal y casi que estaban a punto de entrar en el despacho del abogado, pero, por ejemplo, han hecho una terapia de pareja y se han vuelto a enamorar. La clave está en no exigir jamás, aunque tengas razón, no exigirle nunca nada a tu pareja. Ningún fallo, haga lo que haga, esto está prohibido. Esa es la kriptonita que rompe las relaciones, que acaba con ellas. Claro, o sea, que no hay que dar a cambio de... O sea, hay que dar lo que hablan del amor incondicional. Dar sin esperar nada a cambio. Sí. Lo que pasa es que exigir es un fenómeno muy particular. Y no nos damos cuenta de que cuando exigimos, aunque tengamos razón... Lo que sucede es que levantamos un muro, ¿no? No nos gustan que nos exijan, ¿sabes? Si yo, Dani, te digo ahora, por ejemplo, ostras, Dani, pero ¿cómo vienes vestido tan mal en esta entrevista que me estás haciendo? ¡Esto es un desastre! Claro. El primer día, si entras así, pues ya mal, la verdad, mal. Te dejo. Quiero el abogado. Exactamente. ¿Qué abogado? Ninguno. Por mucho que tenga razón, Dani, las exigencias levantan un muro y ya no quiero cambiar. Entonces, ese es el principal problema que cometen las parejas. Valeria, tienes que hacer una pregunta, creo. Rafael, hola, ¿qué tal? Yo me he leído todos tus libros. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿No es todos, verdad? Todos. Sí, todos. Todas las gafas de la felicidad. Todas. ¿Qué te iba a decir, Rafael? Yo empezaría por no llamar a tu pareja saco de exigencias, ¿no? Porque esto está como feo, ¿o qué? Bueno, eso es aparte. Sí, bueno, es que lo son, porque fíjate, Valeria, una cosa. Yo llevo mucho tiempo haciendo terapia de pareja y lo que veía es que es eso, ¿no? Que las parejas eran un saco de... Cuando van mal son un saco de exigencias, ¿no? Uno le dice al otro, pero es que tú nunca me has dejado ir con mis amigas a hacer tal actividad. Y él le dice, sí, de acuerdo, yo no te he dejado, pero es que tú tampoco me dejaste hacer aquel curso que yo quería hacer después del trabajo. Y ella dice, sí, es verdad, pero es que tú tratas fatal a mi familia. Y él dice, sí, yo trato fatal a tu familia, pero es que tú llevas 5 años sin darme sexo
lo usas como un arma arrojadiza, el día que tienes que hacerlo, yo trataré bien a tu familia. Entonces, yo veía a esas parejas y siempre he pensado, pero, ostras, ¿por qué no os dais un poco más, colaboráis? Bueno, han caído en el hábito de la superexigencia. Y cuando se cae en ese hábito, solo ves cosas que exigir al otro y no ves sus buenas cualidades y la capacidad de colaborador de colaborar se hunde, ¿no? Este es el problema. Claro, Rafael, a lo mejor por culpa de tanta exigencia en el confinamiento han pasado cosas como esta. Vamos a verlo. El confinamiento acaba con el sexo en pareja. Después de un par de semanas bastante fogosas, las primeras de la cuarentena, todos hacíamos mucho deporte ahí, las parejas se han venido abajo y tienen relaciones pues menos, cada vez menos al mes, ¿no? Cada uno dirá, ¿tanto? Bueno, Rafael, ¿cómo es eso? Bueno, a lo loco. Vamos a ver, ahí pues hay que intentar innovar. La imaginación al poder, ¿no? La imaginación es el gran arma, ¿no? Y por cierto, otra cosa, el estrés, rebajar el estrés. Porque sobre todo en las mujeres, el estrés es lo peor para la libido, ¿no? Entonces, bueno, puedes intentar hacer esas dos cosas. Oye, y volviendo, Rafael, a lo del saco de exigencias. Tú dices que la exigencia nos neurotiza. Bueno, explica eso a los que no son Woody Allen o yo y no lo entienden. Pues mira, sí, porque cuando tú exiges algo a alguien, como yo antes te estaba exigiendo a ti sobre tu vestimenta y todo eso, también te estás hablando a ti mismo, ¿no? Te estás diciendo, esto es insoportable, esto es el fin del mundo, la guerra nuclear, y eso te está alterando, ¿no? Tu mundo emocional ya no funciona tan bien. Por lo tanto, fíjate que las exigencias nos neurotizan. Fíjate que Epicteto, el filósofo del siglo I, él ya dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, exagerar las cosas, exagerar los pequeños problemas, solo te va a traer problemas. Hay que cuidar mucho el diálogo interno, porque cuando exageras las problemáticas, lo pasas mal a nivel emocional y también las soluciones que se te ocurren son exageradas, no funcionan. También hay que decir, o sea, hay que decir que a Epicteto nunca le dieron dos navajazos, porque ahí relativizar ya es más complicado. No, me voy a decir que no. Bueno, pues ve al hospital. Claro. Es un gran sabio, ¿eh? Bueno, era. ¿Epicteto? Epicteto era un gran sabio. Si me dieran a mí un euro cada vez que he nombrado yo a Epicteto en esta mesa, pues no tendría ni un euro. Pero bueno, entonces, mi duda es, si no hay que exigir nunca, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo pasar todo? Bueno, no pasa nada, haz lo que quieras. No, ahí viene la solución, que es la estrategia de la sugerencia. Es decir las cosas de una manera muy especial. Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas. Imagínate que mi novia viene esta noche a casa cabreada del trabajo y empieza a tirar los platos y los vasos contra la pared y lo rompe todo, ¿no? Bueno, pues lo ideal que yo puedo hacer es bajar a la tienda de 24 horas, si todavía está abierta, que me parece que no, pero compraré platos y vasos de madera. Y bueno, y recogeré los cristales y no pasa nada, no diré nada. Pero dentro de un par de días o tres días, cuando esté todo más tranquilo, le escribiré una carta. Yo soy muy fan de comunicar las cosas difíciles por carta. Pero es una carta que sigue el modelo de la sugerencia. Y mira, le diré algo así, por ejemplo. Querida mujercita. Hombre, eres la persona. Así no empiece que parece del siglo XIX. Tira la carta querida porque vais Gordi, a tener problemas. Querida Gordi. Perfecto. Querida. Como sea, pero. Pero seguiremos diciendo. Eres la persona más maravillosa que he conocido. Si tuviese que ponerte una nota, te pondría un 10. Ahora, ya sería para 12 si no rompieses nunca nada, porque no es necesario hacerlo. Vamos a comprar un saco de boxeo, iremos al psicólogo. Pero aquí viene la parte más importante de la carta, ¿eh? De sugerencias. Pero si no lo puedes evitar, yo te querré siempre igual. Esta es la parte más importante. Es decir, la sugerencia es que tú intentas convencer a la otra persona, pero le das espacio para que lo haga o no lo haga. Y confías en ella, confías en convencerla, en que la idea es buena y no la presionas. Esta es la táctica de la sugerencia y os aseguro que es súper eficaz. En el mundo, en general, en el mundo de las relaciones, pero en el de la pareja especialmente.